soy bastante crítico con este tipo de binomios, especialmente porque occidentalmente está concebido que el espacio urbano es aquel espacio del diseño humano, es decir, que todo lo que estamos viendo, las calles, los edificios, los parques, son diseños humanos pensados para necesidades antropocéntricas. Esto es obvio, puesto que son espacios de diseño urbano, tienen intereses de la supervivencia y la continuidad de la supervivencia social de los seres humanos. Ahí no hay mucho que criticar, solamente entender de que normalmente se entiende el concepto de cultura como habitante solamente en el espacio urbano. Y luego tenemos este otro lado de la dicotomía que vendría a ser lo rural. Realmente también soy bastante crítico del concepto de lo rural. Yo preferiría moverme en el concepto de lo natural, puesto que se acerca mucho más a lo que creo que en el video he tratado de articular. Y el concepto natural y el concepto de natura y de cultura de lo urbano y de lo no urbano o del campo, si es que queremos hablar de otras formas, son articulaciones que de por sí son problemáticas, tienen una genealogía bastante reciente, bastante occidental, bastante empapada en una tradición romántica que terminó siendo dándose de la mano con intereses de la industrialización y de un capital global. Por lo tanto, habría que considerar si es que realmente queremos seguir moviéndonos este tipo de dualidades. En mi trabajo lo que quiero hacer es básicamente achatar un poco estas diferencias a través de la virtualidad. Yo parto desde la experiencia del encierro en la cuarentena en el 2020 debido a la pandemia, en donde las primeras semanas, en cuando la gente no podía salir para nada o solo podía salir al supermercado, no se podía usar el carro, no se podía usar el transporte público, irte, caminar unas 4 cuadras de tu casa ya era como aventurarse a una tierra diferente con sus potenciales peligros debido al contagio, etcétera. Por lo que me pareció interesante partir desde ahí. En el video se menciona en el que décadas, probablemente medio siglo, la población ha experimentado un proceso de globalización expansiva, y me pareció interesante que de un momento a otro esta globalización expansiva termine reduciéndose a una hiperlocalidad individual. Es decir, cada uno y una de nosotras ha estado buscando mapear una cartografía cercana de necesidades básicas, es decir, el supermercado más cercano, la farmacia más cercana, la casa de familiares o amigos o amigas más cercanas. Entonces, esta cartografía limitada me hace mucho eco con la lógica de los videojuegos. Es por eso que en el video Terraformación 1 se ven a los dos extremos, a la izquierda y al derecho, una renderización de una imagen satelital del espacio en la ciudad de Lima donde pasé la cuarentena del 2020, y está girando sobre su propio eje como si fuese un mundo de videojuego que está esperando un clic para ser jugado. Al centro lo que tenemos es una imagen en primera persona de un jugador que está navegando un espacio. Sí, un espacio no urbano, es decir, un espacio natural. Se pueden ver picos, se pueden ver ríos, se pueden ver árboles. Eso también me parece interesante porque durante las primeras semanas de confinamiento, a través de redes sociales uno podía ver que ciertas actitudes eran compartidas. Personas que por nostalgia entraban a Google Street View y empezaban a navegar el espacio de sus ciudades clausuradas. O este tipo de videojuegos en donde no hay realmente una finalidad, no hay una meta. La única meta es la navegación del espacio. Normalmente esos espacios eran espacios naturales, o que buscaban representar el espacio natural. Grandes horizontes que habían sido clausurados debido a la pandemia. Poner eso en contraposición me parecía interesante, y nuevamente los límites entre lo virtual y lo físico se empezaban a borrar. De repente, ¿qué implica una cartografía política o una cartografía geológica dentro de los límites de lo físico y de lo virtual? Parecía una pregunta bastante obsoleta. Ahora, después de 2 años, obviamente estas preguntas vuelven a hacerse políticas, vuelven a hacerse problemáticas. Aquella geomorfología del urbano y de lo no urbano vuelven a hacer algún tipo de eco desde condiciones recientes como el petróleo, el derramamiento de petróleo de Repsol en las costas de Perú, o mucho más recientemente las estrategias geopolíticas internacionales. En ese sentido, creo que me parece que la pieza puede tener un impacto bastante importante en abrir discusión necesaria sobre por qué mantenemos ciertos binomios en un espacio entre lo virtual y lo físico, entre lo urbano y lo no urbano. Este tipo de dicotomías no solamente tienen una genealogía compleja y problemática, sino que realmente no están abogando por condiciones actuales en las que nos movemos. Personalmente considero que en las últimas décadas ha habido un proceso de privatización del espacio público, no necesariamente en el sentido literal, es decir, que espacios públicos, plazas, parques se vuelvan privados, sino que son tratados como espacio privado.
En ese sentido, cosas tan simples como no pisar el césped o evitar de que haya reuniones, que uno no pueda comer o que uno no pueda reunirse en grandes cantidades en ciertos espacios, es un efecto de una suerte de idea, una lógica de privatización. Esto afecta enormemente cómo estamos consumiendo, pensando, proponiendo arte en el espacio público. Incluso ejemplos como murales o grafitis que son tratados como vandalismo, o esculturas o performances que se pueden dar en el espacio público siempre tienen a una persona alrededor vigilando, personas que van a estar increpando constantemente qué se está haciendo y por qué se está haciendo, como si estas actividades necesitaran algún tipo de utilidad, un utilitarismo detrás. Para mí esto es importante de mencionar porque no solamente termina ahogando la diversidad de producciones que se pueden dar en el espacio abierto, sino también terminan enfocando o dando un solo canal a todas las otras producciones. Es decir, si no se puede tener arte en el espacio público, la única opción tendría que ser a través de la institucionalidad clásica, es decir, el Cubo Blanco o centros culturales, etc. Si bien no hay nada en contra de este tipo de espacios, es verdad que no existe un abanico suficientemente abierto de espacios, lugares, sean bajo techo o fuera, que puedan sostener proyectos colectivos o diferentes tipos de producciones. Y en ese sentido creo que ahí hay un problema bastante grande en cuanto a este proceso de privatización del espacio público. Creo que videopaisajismo fue una experiencia bastante interesante, especialmente porque en el caso del video como medio artístico normalmente está asociado a ciertas condiciones que le son intrínsecas, como por ejemplo tener un enchufe donde poder tener electricidad o tener una cierta, o sea, pantallas o proyectores o racks o etcétera. Creo que la solución técnica que se dio para esta exposición, es decir, el uso de pantallas LED, fue bastante acertado y permitió que la imagen en movimiento no dependa de la oscuridad para poder estar. Las proyecciones en espacios públicos se han hecho anteriormente, pero siempre están supeditadas a la noche o al atardecer, pero ver este tipo de producciones a la mitad del día en un espacio abierto, especialmente en un parque, un espacio que está así nomás a la vista, no estaría pensado para poder albergar video, me pareció bastante interesante. También abrir nuevamente ese tipo de espacios públicos, que el video no esté siempre cobijado en una pequeña sala con una cortina negra, sino que esté buscando al encuentro del público, que personas que fueron hacia a la feria o entraron casualmente al parque, o incluso, puesto que los videos tenían audio externo, personas que estaban fuera en la calle pasando por la avenida podían sentir curiosidad y podían entrar al espacio y chequear qué estaba pasando. Y eso me parecía bastante importante de que se pueda lograr. Nuevamente, este tipo de experiencias en las que el espacio público pueda recuperarse y pueda volverse convivible, puesto que grupos de personas estaban viendo los videos, se ponían a hablar, se ponían a debatirlos, iban a tomar un café, luego veían algunas de las cosas de la feria, luego volvían. Ese tipo de espacios, ese tipo de dinámicas son importantes. Importantes en el sentido de que estas producciones artísticas no pueden terminar siendo solamente ornatos. Tienen que poder despegar espacios de sociabilidad y de debate en estos espacios. Por algo son el espacio público, también es un espacio politizado.